Hermanos, y bienvenidos al inicio de nuestro estudio del Sefer Devarim, del libro de Deuteronomio. Parece mentiras, el tiempo vuela, como ustedes ya me han escuchado decir muchas veces. Nosotros tenemos ahora para allá Devarim, que es la número 44, y este año, acuérdense, como hemos tenido 13 meses en el año, se han leído cada porción separada. Entonces ahora estamos en Devarim, que es la número 44, y son 54 para Shiyot, o para Shot, si no me equivoco, solo que estaríamos con 10 para Shot que tenemos en el libro de Deuteronomio, o Sefer Devarim. Así que es increíble, y de ahí a qué cosa, empezamos nuevamente, bueno, Yom Teruah, las fiestas altas, y empezamos un nuevo año civil. El tiempo de verdad avanza, pero de verdad sin darnos cuenta, amados hermanos. Así que hay que estar preparado para estos tiempos, y sobre todo cada semana que estudiamos estas palabras preciosas de la Torah, que verdaderamente seamos pues hacedores de la Torah y no solamente oidores, como dice Rav Shaul en Romanos 2. Pero en fin, bueno, ustedes ya me conocen, soy la Mora Marila Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemi. Hoy día la clase, como es Deuteronomio, ustedes van a ver el título que le he puesto, es ¿por qué una segunda Torah? ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Yo les voy a dar la clase, pero primero que nada quiero explicarles que en realidad el libro de Deuteronomio, o sea, mejor dicho, la Torah en sí termina en el libro de Números. Okay, en realidad eso es como termina, porque es este Deuteronomio, como van a ver ahora, es la repetición de la Torah por boca de Moshe, okay. Así que de eso se trata. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, vamos a hacer nuestra oración para poder empezar el estudio del día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kidisharo Bemim Hotav Betzivanu La Asok Betrevei Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim, rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Mishiheinu, amén. Bueno, vamos a poner como siempre en nuestras dos pantallas. Ahí estás. Para Shat Devarim, ¿por qué una segunda Torah? Entonces ahora vamos a dar la explicación de por qué el título, que yo sé que muchos de ustedes ya saben, bueno, como lo que he puesto también al principio, lo que les comenté. Bueno, dice así: Sefer Devarim también se le conoce como Mishneh Torah, ¿ok? Y Mishneh es segunda o puede ser repetición de la Torah, ¿ok? Así, por eso la Mishnah es la repetición, es una cosa de eso, así se conoce. Ahora, la mayoría del libro registra las palabras de Moshe, no del Eterno, a diferencia de los otros libros de la Torah. Cabe señalar que desde el capítulo 12 al 26 se le conoce como el código deuteronómico. Ok, para eso habría pues que hacer toda una clase de realmente explicar por qué se conoce así, pero en realidad es por las leyes que se repiten, en fin, pero también tiene otra razón que tal vez más adelante pueda compartir con ustedes por qué se le conoce así, ok. Así que vamos a ver entonces qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. Ok, Devarim empieza con el primer discurso de Moisés, desde Deuteronomio 1.1 hasta el 4.43. Devarim es el último acto del drama del pueblo de Israel antes de convertirse en una nación en su propia tierra y forma el contexto de todo lo que sigue. Y no es menos relevante hoy que entonces, también es para hoy día, las palabras son para el día de hoy. Todo lo contrario, lo es más, por eso que estudiamos Torah. Deuteronomio establece la ley del Creador en la historia concreta de la nación y en su memoria colectiva de lo que se sentía ser esclavos, sin derechos, sin descanso, sin dignidad y sin esperanza. Nos muestra por qué eran necesarios los acontecimientos del libro de Éxodo. Al comenzar sus grandes discursos de clausura a la siguiente generación, Moisés aborda un tema que domina el último de los libros de la Torá, es la justicia. Así que aquí vamos a leer entonces Devarim 1, 16 y 17, ¿ok? Donde dice Moshe, dice así, bueno. Y a esos, vuestros jueces, en aquel tiempo mandé diciendo, escuchad a vuestros hermanos y juzgad con equidad entre cada uno y su hermano o su vecino extranjero. No hagas favoritismo en el juicio. Al juzgar, no hagas favor, ¿ok? Escucharéis
tanto al pequeño como al grande. No os intimidéis delante de ningún hombre, porque el juicio pertenece a Elohim. La causa que os sea demasiado difícil, me la traeréis a mí y yo la oiré. Ok, así que estamos viendo todavía que Moshe está todavía explicándoles por ahora, pero sabemos que después iba a haber el sucesor de Moshe, que es Yehoshua, que es Josué, ¿ok? Así que entonces vamos a continuar. A ver, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a poner aquí, leer este pasaje, el que hemos leído el 16, en el hebreo. En hebreo, las palabras que encontramos aquí, dice: Va'etzabe et, dice, shofteihem. Va'etzabe es la raíz de mitzvah, el mandar, ordenar, ¿ok? Y dice, ordené ¿a quién? A los shofteihem, quiere decir, a los jueces de ustedes, ¿ok? Va'et haji, en el tiempo, el aquel. Lemor, diciendo, Shama, Shama, mira, mejor dicho, Shamoa, Shamoa, Ben Aheihem, Shamoa, escucha, escuchen, escuchen, entre hermanos, ¿ok? Y que dice, Ushifatei, acá se puede leer Ushifatem, ¿ok? O también puede repetir las dos E si quieren, Ushifatetem, ¿ok? Pero en realidad no se pronuncia así, Sedek, ¿ok? Es justicia. Primero te está diciendo que escuchen entre hermanos, ¿ok? Y la verdad que esta palabra, shefateitem o shefatem, que es justicia, porque viene la palabra shofet, que es juez, y después sedek. Ahora, el problema que tenemos con sedek es que también sedek siempre se traduce como justicia, ¿ok? Acá dice juzgar con equidad. Quiere decir que aquí en la textual, el sedek lo tradujo como equidad. ¿Okay? Entonces dice, Ben Ish u Ben Ahiv u Ben Geru. ¿Okay? Entre hombre, o sea, primero te dicen entre sus hermanos, entre hombre, entre hermano, y entre el extranjero. El Geru es el extranjero que mora con Israel, el que está como vecino de Israel, que mora con Israel. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué más tenemos aquí. Ok. Sedek. O sedaká, que es la otra forma de la palabra para justicia, es una palabra clave en el libro de Deuteronomio. Quiere decir que esto es lo que más va a proclamar Moshe. Si entendemos que Devarim es el libro de Moshe, es la palabra, es la Torá por la boca de Moshe, entonces esto va a ser la clave. O sea, en otras palabras podemos decir que eso está en el corazón de Israel, que Israel entendiera y actuara con esto, con sede, con sedaká, con justicia, 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 ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a seguir. Acá vamos a ir a Devarim 16:20, ¿ok? Vamos a adelantarnos un poco en el libro 16, porque continúa, como dije acá, esta es una palabra clave que Moshe usa en este libro. En el 16:20 les pone bien específico y se los dice aquí. La justicia, solo la justicia seguirás para que vivas y poseas la tierra que Hashem tu Elohim te da. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí en el hebreo? Sedek, sedek, tirdof. Justicia, justicia, perseguirás. Lemaan tijie. ¿Para qué? Para que seas tijie. De jayá, de vida, de ser, ¿ok? Veyarashata et ha'aret, y para que puedas heredar la tierra, asher adonai elojeija noten leja, o sea, la cual Elohim de ustedes les da a ti o a ustedes, ¿ok? Laj. Y esta palabra, es que tenemos que entender que esta palabra, acá, como dije yo, la textual, lo traduce seguirás, ¿ok? Y esta palabra es el verbo radaf. Y radaf se ha traducido la palabra como perseguir, pero una persecución que es como una lucha. Quiere decir que esta justicia que tú vas a perseguir es una lucha constante en tu vida. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no es fácil ser justos. No es fácil actuar con justicia. Porque siempre vamos a tender a nuestro nefesh, nos va a ganar y vamos a tender a hacer lo que a nosotros nos conviene y no actuar con justicia como debemos actuar. Entonces aquí de verdaderamente esta va a ser la lucha que tenemos y Moshe lo entiende clarísimo, por eso que va a ser la palabra clave en este libro. Le puse aquí dos ejemplos de este verbo que le dije aquí, que es el verbo radaf. Vamos a ver primero Génesis 14:14 y ahí van a ver que se trata de persecución. 14:14, si no me equivoco. Cuando oyó Abraham
que su pariente había sido hecho cautivo, movilizó a 318 de sus partidarios nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Ahí está, los persiguió. Y después tenemos Devarim 32:30, ya casi al final del libro. Vamos a ver, 32:30, Devarim, cómo se ha traducido. Por eso siempre les pongo, de cuando les enseño un verso y les enseño la palabra, y esa palabra les tengo que enseñar otros versos que, aunque no están relacionados con la enseñanza, pero les explica a ustedes lo que realmente, o sea, les puedo explicar a ustedes mejor los significados que tiene la palabra hebrea. Por eso que tienes dos o tres testigos para una palabra, para poder entenderla completamente. Ok, entonces dijimos 32:30. 32:30 y dice lo siguiente. ¿Cómo podrá uno perseguir a 1.000 y dos hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiera vendido, si Adonai no los hubiera entregado? Ok, déjenme ver aquí. Ok, vamos a ver si estoy corriendo correctamente. 32:30, sí. Eso es lo que es. Aquí me faltó poner, eso es lo que me falta a mí. Me falta poner, realmente. Poner las palabras en hebreo, aquí no la he puesto porque verdaderamente. Ah, pero que María la despierta. Despierta, despierta, ok. ¿Cómo podría uno perseguir? Ok, ahora sí. Lo que pasa es que estaba tratando de buscar otro significado, pero acá le puse dos con perseguir. Entonces ya sabemos entonces qué es, que hay que perseguirla, perseguirla, perseguirla. Pero ¿por qué lo dice como luchando? Porque acá claramente en este verso nos dice, ¿cómo podría uno perseguir a 1.000 y dos hacer huir a 10.000 si su roca no se hubiera vendido? ¿Okay? Entonces sabemos que es pues es una lucha, es una batalla, más o menos lo que el tema que está hablando. Entonces ahora sí, ya nos quedó claro, ¿okay? Ahora sí, seguimos. Vamos a seguir. Ok. Vamos a aprender un poco sobre esta palabra. Ok. Tzedek, la palabra Tzedek. Ok, la distribución de la palabra Tzedek y su derivado Tzedaká en los cinco libros de Moisés es todo menos que casual, o sea, no aparece por casualidad. Se concentra en forma abrumadora en el primer y el último libro. En Génesis encontramos que se presenta 16 veces. En Éxodo, 4 veces. En Levítico, 5 veces. Claro, Torá, el centro de la Torá. En Números no aparece la palabra en absoluto. ¿Por qué? Porque Números nos relata el comportamiento de Israel, que nunca actuó con justicia. Y en Devarim, ahí es que es lo que más se presenta, 18 veces. Así que, como verán, Bereshit, acuérdense que lo que ya les he enseñado, lo que es la estructura quiasmos, ¿okay? Que es el uno está con el último, el segundo está con el penúltimo, y en el medio, el axis central, es Levítico. Y Levítico, que es el centro de la Torá, tiene cinco veces, exactamente como la Torá, cinco libros. Entonces, aquí estamos viendo pues lo importante que es verdaderamente esta palabra, es el principio. Quiere decir que en Bereshit, donde comienza, donde se presenta el Creador, donde ha hecho la humanidad, donde escoge un nombre o escoge una familia, entonces esta palabra prevalece. Y por último, las últimas palabras de Moshe, antes que cruzaran a entrar a la tierra, eso es lo que iban a tener que practicar. Así que así, hasta los mismos libros, nos enseñan, amados hermanos, como le digo, esto no es casualidad, ¿ok? Ahora, el tema de Tzedek o Tzedaká aparece en los puntos clave de esta estructura, ¿ok? Como dije antes, la quiasmos, ¿ok? Los dos libros exteriores, que es el primero y el último, Génesis y Deuteronomio, y el capítulo central de la obra en su conjunto, que es Levítico 19. Acuérdense que Levítico 19 es el código de santidad también. Este posicionamiento muestra que la palabra es un tema dominante en el conjunto del Humash, ¿qué? De la Torá, del Pentateuco. De hecho, es la única razón que da la propia Torá del por qué el Eterno escogió a Abraham. Entonces, ahora sí vamos entendiendo por qué va a aparecer desde el principio, porque esto es lo que el Eterno esperaba de Abraham y sus descendientes, por lo tanto, ¿ok? 18:19 dice así. Porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Hashem, practicando justicia y derecho. Y ahí que está. Tzedaká u'mishpat. Quiere decir que acá justicia es tzedaká y acá derecho es mishpat. O podemos decirlo justicia y juicio, podemos también traducirlo, ¿ok? Para que cumpla Adonai sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Así que estas palabras que fueron a Abraham,
también son para nosotros. Quiere decir que si nosotros nos mantenemos, yo no, y ustedes, nosotros todos nos mantenemos en el camino de Adonai, practicando lo que es haciéndose tzedaká, haciendo justicia, juzgando con equidad, haciendo las cosas correctas, entonces el Eterno va a cumplir en la vida de nosotros todo lo que Él tiene preparado para nosotros, para ese llamamiento santo que habla Rav Shaul también. Así que porque todos, amados hermanos, tenemos que entender que desde que aceptamos a Yeshua, es decir, aceptamos esa salvación que tuvo un costo. En realidad fuimos comprados. Así que nos convertimos en ¿qué? No en esclavos, sino en siervos. Y el siervo tiene que servir. Y lo primero que tiene que hacer el siervo es obedecer a su amo. Y sobre todo la Torá que fue dada por el mismo Yeshua. ¿Ok? Así que imagínense, amados hermanos, entonces tenemos para que Él pueda cumplir todas las promesas que están en esta escritura para nosotros, las promesas de Israel que también nos pueden aplicar a nosotros, tenemos que practicar estas dos cosas importantes. De hecho, esta es la base del trono del Eterno. No me acuerdo si les he puesto este pasaje, pero bueno, vamos a seguir entonces. Ok, vamos a ir ahora, se lo quiero enseñar entonces en el hebreo, para que, ¿verdad? Como yo se lo leí. Pero no se los he comprobado, ¿ok? Entonces dice, Kiyadatif, ¿quién? Yadatif, ¿quién es quién? Que yo conozco. ¿Quién está diciendo? El Eterno, yo conozco, yo sé, Él sabe. Lema'an asher yetzave et banav, ¿ok? Que por cuanto Él ordenará o mandará, porque ahí está yetzave, nuevamente esta raíz de mitzvah, de mandamientos, Et banaf a sus hijos, Bet Beitó y a su casa, a Jaraf, o sea, la casa que continúa después de él, dice, Beshamru Derech Adonai, que guardarán el camino Derech de Hashem, ¿cuál es el camino? Yeshua es el camino, ¿ok? Entonces dice, la Azot, la tercera línea, para que hagan, la Azot, para hacer qué, Tzedakah u'mishpat. Ahí está, para hacer acá y para hacer mishpat, para actuar con justicia. Lemán Javi, ¿para qué o por cuánto? Javi, Hashem al Abraham. Javi es para que traiga, para que venga. Venga, o sea, que traiga Hashem al Abraham sobre Abraham. Et asher diver alaf. O sea, todo lo que yo le había dicho, todas las promesas, todo lo que le había dicho, la descendencia, la promesa de la descendencia que se la cumplió cuando no se imaginaba que la tierra le darían sus simiente, en fin, todo eso. Pero tenía que Abraham, ¿qué? Tenía que practicar esto. No solamente era esto, sino ahora que me acuerdo, en el, ¿cómo se llama? Le dice, déjeme ver si está aquí no sé si está. No sé, 17 creo que es. Hay una parte que dice acá. Sí, en el 17 es. Miren lo que todavía el Eterno le dice a Abraham. Era Abraham de 99 años cuando Hashem se le apareció a Abraham y le dijo: Yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Así que hay que ser perfecto, perfecto para caminar con el Eterno. Ok, seguimos ahora. Tzedek tzedakah. Es casi imposible de traducir, ¿ok? Debido a sus múltiples matices de significado: justicia, caridad, rectitud, integridad, equidad e imparcialidad. De hecho, también ofrendas. Las tzedakah se trata también las ofrendas. Por eso que acá le ponen como caridad. O sea, ¿okay? Pero en realidad sabemos que se transmite también, traduce también como la tzedakah en la ofrenda, ¿ok? Significa algo más que la justicia estrictamente legal. Ya que la Biblia utiliza para estas palabras como mishpat, como dije en antes, y din. O sea, para que sea una justicia legal, para que diga cédese de acá, si cédese de acá significa algo legal, ¿ok? Entonces la Torah no usaría cédek mishpat, sino usaría mishpat y din, porque din también es otra palabra para hacer juicio, que es donde viene, pues, es hacer justicia, o sea, juzgar, ¿ok? Eso es lo que es. Es uno de los nombres del Eterno, ¿ok? Entonces, ahora continuamos y sigue lo siguiente. En otras palabras, tzedek tzedakah significa hacer lo que es moralmente correcto, más que simplemente lo que la ley estrictamente requiere. O sea, que hay que ir más allá de lo escrito. Ese es el espíritu de la Torah.
significa justicia templada por la compasión que subyace en el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Yeshua dijo amarás a Elohim y a tu prójimo? Porque una vez que tú conoces toda la Torah, vas a poder a amar a tu prójimo y vas a poder practicar esta tzedaká, este tzedek, esta justicia. Ahora, no se trata de una justicia fría en la que se reparten mecánicamente los merecimientos, sino de una justicia que lleva al otro, como individuo con necesidades e intereses, a una relación de respeto. La justicia y el amor se vuelven, por lo tanto, inseparables. Wow. Ok. Vamos a ir de frente al grano, porque la verdad, para poder poner el ejemplo, amados hermanos, es lo que vivimos el día de hoy. Todas las personas que están en congregaciones, sea cristiana, sea mesiánica, sean judías, lo que sea, todos dan la sedaca, todos dan las ofrendas, le pueden llamar a este maaser, el diezmo, lo que como quieran llamarlo. Entonces, ¿pero qué está diciendo, si ustedes leen bien, que esto que se practica, ¿ok?, es por una relación de respeto, ¿ok? O sea, no es algo que es algo frío, es algo que lo haces porque entiendes que esa persona lo merece, ¿ok? Entonces, haciendo justo, y también está haciendo porque estás respetando a esa persona. Y entonces, ¿qué cosa es? Que esa justicia de hacerlo justo por lo que tú te alimentas a esa persona, lo que esto, que es algo que amas, algo que amas. Entonces, esa justicia y el amor se vuelven inseparables. La justicia, haciendo lo correcto, que es algo que no es no como mecánico, sino porque te sale el corazón, el amor de verdad de tu pastor que te lleva, de verdad que te aconseja, que te predica cada vez que tú estás en la congregación, que te anima, que esas palabras que salen de su boca, eso es por eso que se devuelve. Pero esa devolución tiene que salir del corazón. Tiene que hacer, es por respeto, y tristemente el día de hoy eso no funciona. La gente el día con la fiebre de youtubers, de videos y de maestros que hay, la gente aquí, aquí, allá, está como siempre dije yo, yendo a un restaurante, comiendo gratis de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y no apoyan a nadie. Y menos, mucho menos, no tienen una congregación fija, no se sujetan a nadie, cada uno hace lo que le parece. Y así se ha convertido realmente, tristemente, este movimiento. Tristemente, esa es la realidad. Entonces estamos aprendiendo por eso, en realidad, esto que enseña es judaísmo. Yo le estoy enseñando lo que el mismo pueblo judío enseña. Sigue diciendo así. Entonces, ¿por qué entonces la justicia es tan importante para el Eterno? ¿Ok? Porque es imparcial. ¿Ok? Porque es imparcial, porque es correcta. Está así, tiene equidad. La ley, tal como la concibe la Torá, no distingue entre ricos y pobres, poderosos y desvalidos, nativos y extranjeros. La igualdad ante la ley es la traducción en términos humanos de la igualdad ante el Elohim. Una y otra vez la Torá insiste en que la justicia no es un artefacto humano, ¿ok? Entonces, bien lo que dice acá en Deuteronomio, vamos a leer acá Deuteronomio, Deuteronomio 1, 17, lo que mismo Moshe lo dice, ahí les puse yo la frase en el hebreo para que vean, y dice así: no hagas favoritismo en el juicio. Escucharéis tanto al pequeño como al grande. No os intimidéis delante de ningún hombre, porque el juicio pertenece al Elohim, la causa que os sea. Bueno, ya eso lo leímos. Entonces, ¿qué dice? Ki hamishpat le Elohim hu. Porque el juicio, el que juzga, es Elohim. Así que, en realidad, amados hermanos, aquí se trata, ¿qué cosa es? De que todas las personas ante el Eterno son iguales. Son iguales, de verdaderamente, y sobre todo las personas que vamos a decir, los jueces que son los que juzgan, ¿okay? Que a veces, tristemente, acá en nuestro país es terrible. Acá se compra a los jueces con dinero. Y a veces la gente no, o sea, va donde el juez a pedir que se le haga justicia, no se le haga justicia porque se le ha pagado a ese juez. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que por eso, a eso es lo que dice, no te traes favoritismo. Tendrás que tratar igual a ricos y a pobres, porque muchas veces también acá pasa eso, que a veces las personas, los líderes, qué sé yo, tienen favoritismo sobre las personas que le más les dan o los ponen en ciertas posiciones. En fin, esas cosas pasan, amados hermanos, porque esa es la humanidad caída que tenemos. Tristemente, este es un problema del ser humano, ¿ok? Así que hay que aprender a corregirlo. Entonces seguimos, dice así: no temas a nadie, porque el juicio es de Elohim. Dado que pertenece al Elohim, nunca debe comprometerse, ni por miedo, ni por soborno, ni por favoritismo, lo que vimos antes. Es un deber ineludible, un derecho inalienable. El judaísmo es una religión de amor.
Amarás al Señor tu Elohim, además a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al extranjero, porque antes fuiste extranjeros. Pero también es una religión de justicia, porque sin justicia el amor corrompe. ¿Quién no se saltaría las normas si pudiera para favorecer a los que ama? También es una religión de compasión, porque sin compasión la propia ley puede generar la desigualdad. Justicia más compasión es igual a tzedek, la primera condición de una sociedad decente. Es por esa razón que en las escrituras encontramos estas dos palabras juntas. Miren esto que es increíble, amados hermanos, entender esto. Por eso es de que en realidad si uno no aprende Torah, tú no puedes actuar con justicia ni amar a tu prójimo jamás. Por eso que Yeshua lo dijo bien claro, de estos dos mandamientos pende, cuelga, no son aislados. Amar el Elohim y ta 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 ta, Torah, 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 y amarás a tu prójimo. Entonces ahora vamos a ver lo que sigue aquí. Y dice así. Ok. Miren esta lista que yo les puse aquí. Ok. En Génesis, para que vean, las van a ver la cantidad de veces que se presenta, ok, en estos pasajes. Ok. Yo les voy a leer acá lo que dice el hebreo. Bueno, vamos a ver si, vamos a hacer si tenemos paciencia. Mira lo que, Génesis 18, 19, ya lo leímos, que es que lo había escogido Abraham, la Azot. Sedaká o Mishpat, para que practique Sedaká o justicia, Mishpat. En Segunda de Crónicas 9.8, vamos a ir rapidito, Segunda de Crónicas 9.8, no voy a cambiar pantallas hasta que haya terminado todo esto. Vamos a ver de qué se trata este 9.8, donde dice, bendito sea Hashem tu Elohim, que se ha agradado de ti para ponerte su trono como rey para Hashem tu Elohim, porque tu Elohim ama a Israel, para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto como su rey, para que practiques el derecho y la justicia, igualito. Eso está para David. La Azot Mishpat Usedaká. Lo mismo que se le dijo a Abraham. Vamos al Salmo 89, 14. Creo que es el que dije yo antes, lo del trono, si no me equivoco. Ok, 89, 14. Dice, ahí está. La justicia y el derecho son el fundamento de su trono. La misericordia y la verdad van delante de su rostro. Como dice, Tzedek Umishpat Mejón Kiseja, ¿ok? Está establecido, o sea, está la justicia, el Tzedek y Mishpat, estas dos palabras juntas, están establecidas en su trono, ¿ok? En su trono. Salmo 106.3, vamos a ver 106.3 de qué se refiere, y dice, cuán bienaventurados son los que guardan el derecho, los que practican la justicia en todo tiempo. Ahí está. Ashrei, y esto es feliz o bendito, Shomrei, los que guardan Mishpat. Dice los que guardan juicio, justicia, o sedaká bejol et. Y los que hacen sedaká en todo tiempo. Ok. Proverbios 21.3. Proverbios 21.3. Increíble. Pero era una forma de convencerlos lo importante que son dos palabras juntas. Practicar el derecho y la justicia, Hashem lo prefiere a los sacrificios. Miren lo que dice así. Ok. O sedaká mishpat. Ok, Nibjar la Adonai Mizbaj. ¿Eso lo que es? Practicar que Sedaká o Mishpat escoge o es preferible, es escogido para Adonai, ok, que sacrificio. Isaías 9:7, Isaías 9:7, este es el llamamiento del Mashiach. Le dice que lo he dilatado su principado y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para disponerlo y afirmarlo con la justicia y derecho desde ahora y para siempre. El celo de Hashem Sebaot hará esto. Y que dice, Bemishpat ubisedaka meata ubeat olam. Justicia y juicio, o como quieran traducirlo, en todo tiempo hasta la eternidad, hasta la eternidad. Así que en la eternidad seguirá practicando, tenemos que seguir practicando esta justicia. Jeremías 9:24, que dice, alabes, sino alabes en esto, en que haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Hashem, que hago en misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Adonai. Dice, Osé Gesed, ahí está misericordia, Mishpat Usedaká Baaretz, ahí está, Mishpat Usedaká en la tierra. Jeremías 22:3. Miren, y eso que hay muchos más, amados hermanos, les he puesto bastantes, ¿ah? Bastante, pero hay muchos más. 22, 3, dice lo siguiente. Así dice Hashem, haced lo recto y lo justo, y librad al despojado de mano del opresor. No maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. ¿Y cómo está esta palabra aquí? ¿Qué dice?
Adonai, asu, dice, asu, que dice, esto dice Adonai, hagan mishpat usedaka. Por último, en Ezequiel 18, 5, 19, 21, 27, Ezequiel que trata del justo, que si deja hacer justicia y todo ese pasaje 18 que nos aclara que si uno abandona la justicia, verdaderamente todo lo que has hecho no te servirá para nada. El hombre que es justo, que observa el derecho a la justicia. El 29 dice, y si sí es porque el hijo no habrá de llevar el pecado del padre, porque el hijo usa un derecho a la justicia. Ahí está, derecho a la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió y ciertamente vivirá. El 21, pero si el impío se aparta de todos sus pecados que hizo y guarda todos mis estatutos y hace según el derecho a la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Y por último, el 27, pero apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho a la justicia, hace que su alma viva. ¿Y qué dice? Dice Yiye Sadik ve Asa Mishpat y Sedaka, ¿ok? Para que haga que el justo haga que Mishpat y Sedaka. Así que el Sadik, el que es el justo, que tiene que ¿qué? Hacer, practicar Mishpat y Sedaka. Y por último, ya el último que vamos a leer, Amos, ya me pasé, Amos 5:24, donde dice. Más bien, fluya como las aguas el derecho y la justicia como arroyo perenne. Que dice, Kamayin Mishpat Usedaka. Como aguas sea la justicia y la Sedaka. Así que, como verán, amados hermanos, eso es increíble. Eso es increíble. Por eso les digo que es bien claro. Es verdaderamente traducir esto es muy difícil exactamente. O sea, tiene muchas traducciones. Okay, a practicar la justicia de hacer acá, mis padres acá, es primeramente hacer lo justo, es verdaderamente tener misericordia, es verdaderamente hacer cosas, obras caritativas, es verdaderamente preocuparte, ¿por qué? El mandamiento de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, de tus maestros. Esto es lo que es practicar, practicar y todavía ir más allá de lo que está escrito. Así que de nada nos sirve guardar Torah, Shabbat, Moedín, fiestas, todo, todo, si no practicamos y no hacemos bien lo que es correcto y los ojos ante el Eterno. Como verán, tan importante es practicar esto. Mishpat Besedaká, Mishpat Besedaká. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Ustedes se han preguntado por qué tanto? ¿Por qué tanto Sedaká, 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 Sedaká? Porque, amados hermanos, la Biblia nos dice que el amor al dinero es realmente la madre de todas las cosas malas. Y muchas veces de verdaderamente tenemos así, queremos acaparar el dinero y somos duros para soltar. Nos cuesta soltar, nos cuesta dar, nos cuesta. Ah, nos llenamos la cabeza pensando, no, esa persona no me necesita, esa persona, en fin. Eso es lo que no interesa. Es como siempre yo le digo a los hermanos cristianos que están en las raíces, que se sienten robados por el pastor, que dieron su diezmo y todo eso. Miren, ustedes hicieron de corazón lo que manda la Torá, porque el diezmo al final le pertenece al Eterno. Y quiero aclararles, ahí el día se enseña que el diezmo no está vigente. Completamente error. ¿Saben por qué? Porque el diezmo es del Eterno y es para siempre. ¿Ok? Y cuando se restaure el templo nuevamente, la gente va a tener que diezmar a los levitas. Entonces, si los levitas, ¿cuál es la razón que fueron cogidos los levitas? Son intercesores entre el pueblo y el Eterno. Son los que enseñaban la Torá. La Torá había que buscar en su boca. Entonces, si el diezmo le pertenece al Eterno y ahorita no hay levitas, pero ¿qué cosa es? Hay maestros, hay pastores. Hay líderes que te enseñan, que te guían, que tú buscas la Torá en su boca. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? A ellos le corresponde que tú les devuelvas. Esto es lo que es. ¿Ok? Y porque el diezmo no es tuyo. Si tú quieres repartir el diezmo, de repente, no sé, en tres ministerios, es tu decisión. Pero el diezmo no es tuyo. El diezmo de lo que tú ganas no te pertenece. Así que, de verdaderamente, por eso que Malaquías dice, me está robando, ¿qué? Los diezmos y las ofrendas. Y bueno, aquí es el último de los profetas. Amados hermanos, estamos en unos tiempos terribles. Terribles, terribles, terribles. De verdaderamente, hemos estado 2 años de pandemia, que de verdad, un montón de gente ha sufrido, perdió trabajos, y es la realidad. Estamos volviendo a la normalidad, la gente está trabajando, pero la gente verdaderamente se ha acostumbrado, porque muchos durante la pandemia no pudieron dar ni ofrendar ni nada, porque se entiende la situación. Pero conforme las cosas se aprietan, amados hermanos, en verdad tenemos que entender que lo que uno siembra, eso va a cosechar. Y esto de verdad es el corazón del Padre, que seamos generosos, que nos preocupamos por los necesitados y que también tengamos responsabilidad con lo que nos enseña. Porque, amados hermanos, si no estamos cumpliendo esto,
¿En qué estamos? ¿De qué nos sirve estudiar Torah? ¿De qué nos sirve aprender? Y yo les voy a decir, ser honesta, ustedes ya me conocen que yo soy honesta, honesta, honesta. En verdad, más o menos este año me comprometí a hacer todas las parashot. Ya estamos, ahorita quedan 10. Pero honestamente, todo lo que yo subo a YouTube, de lo de la gente de YouTube, de verdad que ve mis videos, muchos comentarios positivos, pero realmente no recibo ofrendas. Nadie devuelve. Mis ofrendas que vienen son de mis alumnos personales que yo tengo, que se les pide una cuota para poder entrar a los estudios. Pero eso no puede ser correcto, más o menos. Entonces yo de verdad estoy pensando si voy a volver a hacer este sacrificio de poder continuar con los estudios en YouTube si no hay respuesta, si no las personas no aprecian de verdad y son agradecidos, porque hay que ser recíprocos. Hay que practicar la reciprocidad, amados hermanos. Esa es la realidad. Ese es el verdadero camino de la Torah. Que nadie te engañe. Porque verdaderamente el día de hoy no hay templo, no tenemos que dar. Realmente la gente en la cristiana diezmaba, salieron a las raíces hebreas, no van a valer ni un centavo. Entonces, al final, ¿quién va a quedar mejor ante los ojos del Eterno? Porque si entendemos que el dinero, o sea, el querer tener y no soltar de tu dinero, porque eso, por eso el Eterno puso estas reglas. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque no quiere que confíes en el dinero. Confía en Él que le va a proveer. Y Él siempre provee. Y se lo digo yo. Se lo digo yo por experiencia. Es justo, Él es justo y siempre va a haber tu necesidad y te va a proveer de alguna forma. Aunque a veces parece que te llevara al fin lo que te vas a caer al abismo. Ahí está para sostenerte y viene la ofrenda y viene. Y así es. Porque Él no abandona a sus hijos. Como esta palabra, no he visto justo mendigar pan. Y se vienen tiempos de verdaderamente apretados, que verdaderamente seremos juzgados y todo lo que padeceremos será de acuerdo a lo que hemos sembrado. Así que nadie nos engañe y sembrar no solamente con las ofrendas, sino sembrado en lo que has practicado la justicia y el derecho, si has hecho lo correcto, si verdaderamente has estado guardado en las fiestas, si has guardado el Shabbat, si has hecho de verdad lo que manda la Torah. Así que tenemos mucho para aprender, amados hermanos. Y que el Eterno cambie nuestro corazón. Que nos dé un corazón como el de Él, un corazón de verdaderamente de amor, de amar el Elohim. Porque ese es mejor, le va deja, le dejó, me o deja. Es este, o sea, la palabra me o deja es la que nadie la traduce. Le va deja, también la gente cree que es corazón, no es. Es de aquí, con todo lo que tú piensas, ¿ok? Es Nasheja, con toda tu alma, con todo lo que está aquí. Y todo me o deja, se entiende que es con todo lo que tienes. Con todo lo que tienes es lo que tú tienes que realmente amar el Elohim. Ese es el mandamiento de Shema. Y a eso le voy a compartir la próxima clase sobre el Shema. Pero creo que ese tema no iba a tocar, no sé. Así que, pero bueno, más hermanos, espero que hayan disfrutado esta clase. Iniciamos este libro ya para terminar la Torah. Pronto vamos a estar con las fiestas altas. Que el Eterno nos ayude y de verdad nos guarde. Así que, como siempre, yo le doy las gracias a los que realmente nos apoyan, los poquitos que nos apoyan. Pero de verdad agradecida y sobre todo con las oraciones y por favor compartan los videos. Así que de repente así hay más personas que de repente deciden, tienen la decisión de ver los videos y quieren colaborar con el ministerio. Por eso les pido que compartan las enseñanzas, ¿ok? Así que será hasta la próxima, más o menos. Que el Eterno me los bendiga, el Eterno los guarde. Shalom, alejen.